Investigadores como John Levy, Martin Leitke y otros han señalado repetidamente que casi todas las fotografías del siglo XIX parecen tener el cielo manipulado a propósito para difuminarlo. Observen cómo nunca pueden verse nubes, colinas distantes o tierra en el horizonte, ni siquiera el sol. Y en algunas de ellas incluso se pueden ver los cortes pixelados, descuidados, alrededor de los edificios. ¿Están escondiendo algo a propósito? Y si es así, ¿qué y por qué? También hemos notado que las iglesias y estructuras más antiguas alrededor de Escandinavia, y el resto del mundo para este caso, tienen grandes campanarios abiertos, pero sin campanas. También parecen tener arcos y plataformas de tamaño humano, como rascacielos y torres antiguas, como el Empire State y la Torre Eiffel. Los tienen muy cerca de la cima. ¿Es posible que ambas preguntas tengan la misma respuesta simple? Como siempre, los temas que tocamos en nuestros videos son nuestras propias reflexiones y deben tomarse como tales. Hagan su propia investigación y lleguen a sus propias conclusiones. Obviamente, había algo en el cielo que no querían que viéramos. ¿Hubo anomalías atmosféricas comunes que nos parecerían extrañas hoy en día? ¿Literalmente no habían nubes ni sol? ¿Había unicornios arcoíris voladores? Probablemente no. Pero, ¿y si los cielos estuvieran llenos de aeronaves? Esto puede parecer absurdo al principio, pero ¿dónde los guardarías o amarrarías en los 1500? Una posible respuesta se encuentra en las iglesias y los edificios antiguos más grandes aquí en Copenhague, y de hecho en otras ciudades en todos los continentes del mundo. Como pueden ver en estas imágenes, todos estos edificios e iglesias más antiguos tienen básicamente las mismas estructuras mecánicas en sus techos, aunque hay muchos diseños diferentes, la antena, la bola, las aberturas de 360 grados o a veces las plataformas de aterrizaje valladas. A estas torres las llamamos campanarios todavía. Curiosamente, la mayoría de ellos no tienen campanas o incluso el marco mecánico para colgarlas. ¿Por qué este diseño de torres sería universal en todo el país y, como verán más adelante, también en todo el mundo? ¿Esta gente tenía murciélagos en sus campanarios? ¿Tenían dirigibles en sus campanarios? Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.